La adopción es el medio para que los menores que por diversas causas se han separado de su familia biológica tengan la oportunidad de integrarse a una familia, así lo comentó Berenice López Mesa, coordinadora estatal de adopciones en Baja California, quien dijo: actualmente son casi 130 niños en la entidad los que tienen una viabilidad de adopción, aunque en proceso solo existen 26 solicitudes de parejas para adoptar. Tenemos 126 niños viables, ¿sí?, en todo el estado de Baja California, y próximamente tendremos 12 niños más, los cuales se está terminando de trabajar con lo que llamamos la viabilidad jurídica. Solicitudes de adopción tenemos al día de hoy 26 solicitantes ya viables jurídicamente, que son los que próximamente serán llevados al Consejo de Adopciones. Berenice López Mesa comentó que la mayoría de las parejas busca adoptar a niños pequeños, lo que relega a casi el 70% de los candidatos a ser adoptados, quitándoles el derecho de tener una familia. Por ello, indicó, buscan concientizar a la población adoptante de recibir en sus hogares a niños de un rango de edad por encima de lo solicitado. Trabajamos desde la primera plática informativa, posteriormente en las valoraciones psicológicas, y durante el curso de Escuela para Padres, se trabaja con la apertura de las familias para buscar, si ellos manifestaron, por así señalarlo, una edad de un año, se trabaja con ellos para crear la conciencia de que existen más niños con el derecho a ser adoptados. Por lo general, la familia, cuando señala que quieren adoptar un niño de 1 a 2 años, se logra ampliar la apertura a 3 años. Un año más. Comentó que esta situación es complicada, pues los solicitantes muchas veces llegan con exigencias o expectativas de adopción. La mayoría busca niños menores de 5 años. Es por eso que vemos albergues y casas hogar con bastantes niños mayores de 5 años que exigen y piden dentro de sus solicitudes o sus desahogos el hecho de ser adoptados. Destacó que en el 2019 fueron adoptados en Baja California 96 niños, de los cuales 50 fueron mujeres y 46 hombres. Asimismo, Berenice López Mesa comentó que de 10 parejas que inician el proceso de adopción, solo 8 lo terminan, siendo el desistimiento voluntario la causa más frecuente. Pero por lo regular se dan los casos de desistimiento de la propia familia. Con esto le quiero decir que aproximadamente un 80% logra adoptar, con la debida aclaración que el otro 20% se debe a que desisten de su intención o su deseo de adoptar, o no traen en tiempo y forma los requisitos legales para continuar con el proceso. Para California Medios, con información de Kenia Rodríguez, Roberto Estrada.